estoy jodiendo. No soy vendido, estoy vendiendo. Observo, enrolo, analizo y aprendo. Snitch, don't speak. Con azules no me entiendo. Beef, suck my dick. No era loco, estoy enloqueciendo. Mi clavosa flaca, calamar. Minero con la tana, es canavar. Ser bonito no me sale caro. Ey, casi que no me preparo. Tanto real G, pa' mi real G. Es el que me fumo en el Habana. No pueden probar lo que dicen ser. Entonces creo que no estamos mal. Movimiento, drifting. Tu gata se me pone kinky. Crop top like Britney. Viste Sarkani, Ricky. Se puso la 10, pipi. Chinga escuchando, piti. Brincando encima, pretty. Se viene al hood de la city. Movimiento, drifting. Tu gata se me pone kinky. Crop top like Britney. Viste Sarkani, Ricky. Se puso la 10, pipi. Chinga escuchando, piti. Brincando encima, pretty. Se viene al hood de la city. Movimiento, 3, 2 pero triple. Grande como Scottie Pippen. Soy del bueno de la H. Acá hay más versa que Versace. La cheta se me hace la racha. La retan si sale a la calle. God, el planeta pidiendo este player. Caretas no hacen que me calle. God, vivo buscando soluciones. Mi tinta salpica otros renglones. Cabrones no son tan cabrones. Que cara a la máscara que se ponen. Black es 2-2-2. Verific lo que se pone. Verific con quién se pone. Verme a mi joven Capone. Black Edril joven Capone. Babyface entre matones. Haceleando por billete. Es la música el grillete. Estamos ready. Yo, estamos. Bueno, se me callan, loco, porque acá el conductor soy yo. ¿Qué onda la gente, guacho? Estamos en vivo con los pibes, amigo. Bueno, jueves otra vez de Urban News. Hoy tenemos una banda, pero una banda de data. Mirá, ahí aparecen en plano los pibes, amigo. Épico. Ollita. Hoy lo tenemos al autor Agustín. Llegó la máquina. Con DJ y ese remix, amigo, con un par de info que... La viene matando el guacho, así que bueno, con JC le damos la bienvenida a los pibes. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Que sean muy bienvenidos hoy en día. Que se sientan como en casa. Que se sientan como en casa, amigo. ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda los pibes? ¿Todo piola? Tranqui, no, amigo. Tranqui. Flava, esperando el domingo. ¿Esperando el domingo? Tenemos un par de cosas, ¿no? Este fin de semana. Este fin de semana, video clip acá del pibe. Así que estamos ready. Mirá la gente en el chat, ya están a pleno y mirá. Vamos, Lauti dice. Carajo, mierda. Franquita DJ. Franquita DJ ahí. Haciendo el avance siempre. ¿Ese es tu primo? Sí, mi primo, Franquito. ¿En serio? Sí. Somos todos parientes, amigo. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué onda? Que somos parientes. Vos, tu problema marital es dentro de tu casa, manejalo como vos quieras, amigo. Bueno, guacho, estamos hoy con Lautaro Agustini y DJ S. Remy, que tienen una bomba para el domingo, ¿no, amigo? Sí, contanos, amigo, un poco de qué se viene el domingo, guacho. Amigo, un video, colaboración para ayudar a un merendero, para ayudar a un merendero del barrio, para darle un par de regalos a los chicos del barrio, para darle una mano, chelo. Porque siempre están, cada vez que me cruzan en la calle los pibitos, Lautaro Agustini. Y yo me siento fuá. Bueno, sí, bien ahí, guacho, se merecen ahí devolverle un poco de lo que vos venís laburando. Que un poco sea de amor, olvídate. Sí, olvídate, bueno, épico. Y es una colaboración, ¿no? Vienen claro laburándolo sí. Juntos ustedes dos. Así es. Se dio, porque hace banda que venimos con el tema de esto, que vamos a sacar un remi. Y salió. Sí, la venía cajeteando una banda. ese quiero, vamos a esto y... No, gato, no puedo. Y cuando el chaval me mandaba a mí, no, yo no puedo. ¿Y cómo llegaron al acuerdo? Decís, bueno, listo, lo hacemos. No, es que yo se le hice recorte, agarré y tenía un par de barras escritas ahí y dije, amigo, mirá, tengo esto. Bueno, amigo, yo te hago el beat, me dijo. Así funciona, sí, la gente si quiere saber cómo laburan los artistas. Y fue todo de freestyle, boludo, ¿te acordás? Grabamos en casa. Fue todo en el momento. Yo me hago el que no sé nada acá, amigo. La gente se tiene que enterar por parte tuya. El chabón sabe. El chabón sabe, amigo. No, sí, bueno, viene ahí, amigo. Yo soy parte ahí del proyecto también. Estamos grabándole las voces a Lautaro. Y me pasó el proyecto hoy, ayer, ¿me pasaste, no? El beat. Ayer. Hoy lo vamos a mezclar con Goner, así que somos unos pares laburando en el tema. Y nada, aprovechamos hoy esta oportunidad para todos los que están en vivo, para toda la gente que nos sigue y todo, que se enteren que, bueno... El domingo filmás el videoclip de este tema y viene con una buena causa que le venimos contando con JC ya en un par de programas, todo, que es para ayudar al merendero. No se puede decir el nombre, ¿no? Todavía. No se puede decir. Es una señora grande, amigo, no creo que vea el vivo, pero bueno, por ahí hay gente que sí lo ve y bueno. Claro, es una sorpresa. Claro. Van a estar juntando toda la movida ahí. Es una sorpresa, amigo, sí. Así que mejor bueno. Todavía. La señora no debe tener redes, nada, porque es una señora grande, pero yo sé que. Pero Pilar es chico, amigo. Pilar es chico. Claro. Bueno, épico, bien ahí, amigo. Te felicito por la movida. ¿Cómo se va por... a llamar el tema? Perdóname. Te parto de RKT. Te parto de RKT. Decime que lo trajiste. Épico. Lo traje, amigo, pero no lo vamos a pasar.
Una parte. No, lo tenemos que mixear. Pero una partecita. No, amigo. Amigo. ¿Querés que nos agarramos las piñas? Nos agarramos las piñas nomás. Le cortaba el mambo. Lo filmamos todo igual. Apágame las cámaras. Apaga las luces, amigo. Un toquecito, digo. No, no, eso es en vivo. ¿En vivo? Yo lo mato. No, amigo, no vamos a filtrar nada. Mira, tenés 30 personas a 30 personas. Si quieren saber el tema, tienen que ir el domingo, amigo. Tienen que ir el domingo a escuchar el tema. A colaborar con el Merenadero. Tenemos, tenemos. Es más, a mí se me viene ocurriendo ahí una movida. Quizás para la semana que viene cubramos el evento del domingo, porque me contás que van un par de DJ y querés contar un par. Sí, van. Contar a la gente ahí. ¿Qué van se un par de DJ? Va. No quiero prometer nada, pero me dijeron que viene DJ Choco, viene ese que va a ser el DJ residente, viene Franquito DJ, viene DJ Chino, son un par de DJ, a mí son como 4 o 5 DJ. Encima sí, vienen laburando los pibes. Y vienen. ¿Se hacen los boludos? Vienen toda la bandeja. El mismo servicio, amigo. Creo que Chino está en el coso. Chino el sábado 9, ¿no? Sábado 9. Es un set live y lo va a grabar acá en Pilar también. Somos varios. Bueno, yo le voy a hacer el aguante y el chabón ya sé que lo tiene. Me va a hacer el aguante. Ahí, Chino, si querés mandar el link del flyer que creo que hiciste, ¿no? Una movida ahí compartiendo. Invitamos a toda la gente, boludo, que si filmás videoclip, la gente se tiene que enterar que en Pilar, guacho, están activando los pibes, amigo. Están activando. El domingo se pica todo, che. ¿Sabes lo, Franquito? Bueno, tenemos 32 personas en el chat. Es una re banda, amigo. Lo voy a reconocer y lo venía pensando hoy de temprano. Sos de los artistas de Pilar que tiene más seguidores. Gracias, amigo. No tanto. Todo real. Así, claro, exactamente. De que te siguen posta, de Cora, que te apoyan en tu música, sí, en tus redes sociales. Por serte, sí. En tus eventos, en tus videoclips. Hay un par que me siguen igual, viste, como a todos, es corte para ver. Sí. Para ver cómo te va mal. ¿Sabes qué podemos hacer para que la gente sepa un poco de cómo venís laburando? Vamos a ver el último videoclip. Al toque, amigo. El de Yaka Recaté, que es más o menos una movida parecida a la que vas a armar, ¿no? Claro, eso ahí. No fue a beneficio, pero la gente igual se resumó. Pero se divertió, amigo. La gente se resumó. Lo único que hice en el video ese fue alquilar un par de peloteros para los nenes. A mí me preocupan los nenes, amigo, porque los nenes son los que más me escuchan o me ven en el barrio y. Hoy estaba yendo a la casa de mi vieja, amigo, y pasaron un par de pitos, eran como 5, el otro Agustín, que el domingo vamos ahí, No, y yo la miraba hacia los pitos y decía, ¡fuah, qué tío! ¡Fuah, re cheto mal, amigo! Bueno, mira ahí. Bueno, tenemos Dick el videoclip ahí para verlo en vivo, para que la gente lo conozca, Lautaro, que escuche su música y de paso contarle un poco de la movida que se viene el domingo, que va a ser algo parecido. El domingo lo vamos a rematar. Yo estoy más manija que vos, amigo. No sé por qué. Hoy estaba mirando. Tenemos bengala, tenemos auto. Bueno, los autos no lo tenía que contar, pero la de la nota del diario me lo requemó. Un par de Ciroc, un par de Amarok, un par de Quatri, amigo. Moto. El verdadero videoclip. Zarpado. El verdadero. Atrás un team más, de este Ramón, Nord Music, dímelo a ti. Buen tema este, amigo, está llegando la seguida. Alto video. Rapiendo todo el party, ni caí al puterío. La plata no la muestro hoy, yo si la deliro. Tu guacha se me tira solo para armar lío. Guachín, dale, tírame si quieres que se arme el lío. Después si te cagan los pedos, me echan la ropa a los pies. Es parte del personaje, amigo. Qué personaje bárbaro que somos. Yo no la caso. No, el Bora está en todo, digo. Qué nave, eh. Amigo, el Bora de Marcelo es una mag. Saludos ahí a Marcelito Guacho Alta, amigo. La lana alta, claro, amigo. Que viene laburando Play, ¿no? También. En todos los programas vengo diciendo que estoy esperando el tráiler, el adelanto de ese tema. Que lo voy a traer para acá, loco, que nos cuente un poco. Viene ahí la gente en el chat, loco, copándose, loco. Ustedes comenten, manden saludos, aprovechen para tirar sus redes, todo, que hay un montón de gente viéndolo. Esto, aprovechá, Rodrigo, que sos TikToker, amigo. Mira, ya era de control. Una vez que estamos en cuero, porque estamos mamados. Hay una toma que estamos todos picando así. Eso, muy bueno las tomas, la edición que tiene el video también. ¿Con quién lo lograste el videoclip? Con Nefa, amigo, con Nefa el 420. Pero bueno, ahora vamos a lograr con el Genato. Chelo. Vamos a ir probando los filmmakers y vamos a ver con quién nos quedamos, amigo. Perfecto. Igual buena producción el chabón, la verdad. Nefa la rompe, sí. Los dos videos que le hizo conmigo la rompió, amigo. Oh, el fit con Alan también, sí. Ese salto, ese salto.
Bueno, esto fue Bellaca del autor Agustín, épico amigo, te felicito por el trabajo que venía haciendo. Bien ahí, bueno. Que la gente del chat ahí se entere un poco de la movida que viene armando. Como ven ahí, hay un par de inflables, están los chicos sumándose. Los chicos siempre divirtiéndose. Las chicas que se animan a ser bailarinas están sumándose de a poco, les das el espacio. Y bueno, y ahora hay más. Y ahora venís con una movida cargada, corte. Sí, ahora hay más. Triple. Amigo, el domingo ahora en cancha de Grela, que venga todo el mundo, dijo sí, la autora así, corte. Todo pelado. Creo que en el video de Bellaca había, no sé, 5 pibas, 6. Que son todas mis amigas, que la verdad me hacen re la aguante, amigo. Y ahora tengo, sin mentirte, amigo, sin chamucharte, una vez 10, 15 pibas que me mandaron un mensaje. ¿Que quieren estar en el video? Sí, amigo. Sirve, una banda, amigo. ¿Entendés? Está bueno porque... Una banda, amigo. Es como una un árbol y una, van saliendo ramas. Sí, amigo. Parte de una canción, de un proyecto, de un videoclip, y adentro del videoclip hay bailarinas, hay DJ, ahí está el productor, está el filmmaker, está vos que cantás, cuando colaborás con otro artista ya colaborás con otro, ahora armate la movida del merendero, sumás a los muchachos de los autos. En el anterior video lo hiciste en un taller, que bueno, sirvió la publicidad también para el taller. Sí, olvídate, amigo. Está bueno cómo laburás, porque tiene en cuenta a todos a la hora de hacer un proyecto, no es que solamente piensan en, sino que... No, el taller me resirvió, gato, vos sabés que si voy por la calle por Pilar y me dice, ¿es el taller de tu vida? No, me dice, vos hiciste el video en el taller de Nazareno, me dice. ¿Entendés? O alguien que tiene auto, ponerle uno de los pibes que tiene el Siroco, me manda un mensaje al chaval, me dice, amigo, me dice, vos sabés que ahora me estoy dando cuenta que el video que hiciste en el taller donde yo llevo el auto, me dice, chaval, yo corté, barre, piola. Creo que tendremos que ir al taller de Nazareno ahí, que tire una puli para un amigo. Hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscarlo, voy ahí yo, ahí. Vamos juntos, amigo. Se le puso el signo de los pesos. Se me prendió el foquito acá arriba. No, zarpado mal. Y bueno, este tema que viene el domingo en colaboración con ese, y contando un poco vos también de... ¿Cómo llegaste al tema? ¿No es que dijiste, amigo, haces el beat? No, claro. Vos venís laburando también, ¿no? Yo vengo laburando también aparte con mis producciones, todo. Tengo temas exclusivos que todavía no los lancé a YouTube ni nada. Así, pero para... tiene temas escondidos, claro, con partes de DJ famosos. Míralo. Lo quemó. ¿Se puede decir qué DJ famoso alguno? Sí, no. Dijo un par. Uno ahí. Listo, bueno. Fija. Por ahí estuvimos hablando con DJ Pucho Pá también. Con DJ Chino, que tenemos uno también, que ahora por ahí se puede llegar a armar otro. Dale, ese hablá, le dice Chino, mirá. El Chino. No me quemé, Chino, dale. Y no, bueno. Ahora también el tema está en que ahora estoy sacando más producciones solo, pero no con tanto DJ, no tengo tanto contacto con otros DJ, sino que con los DJ más cercanos, que por ahí a otro que quiere aprender también, yo le enseño, no tengo drama, épico, eso está épico. Bueno. Eso me sirvió una banda, me mandaste el proyecto del beat de él y estaba todo estructurado ahí, y ya solo con verlo, amigo, yo todavía no aprendí escuché un par de cosas, vi un par de cosas y... ¿Viste? Épico, le manda, macho. Yo escuché el tema que iba a sacar el domingo, lo escuché crudo, amigo, todos pibes tan... Y volado, así funciona. Nada. El otro día estaba viendo a Rusher con Big One, no me acuerdo, sí, en la entrevista ahí con los del mediodía, el Luzu TV, no sé si se puede nombrar otro canal, sí, sepa, que es mi padre. Y contaba que no le gusta al productor, no les mando nada, ni un 10 segundos de tema, porque si no algo no les gusta o me lo cambian, y el productor soy yo, dijo el chaval. Así que dije, Lautaro, que se vaya bien a cagar hasta el domingo, que se vaya bien a cagar. No, mira, pero igual es así, yo siempre, desde que me metí a la música, siempre supe que era el cantante y el productor. Claro, es un laburo en conjunto, como venimos contando siempre. Olvídate, sí. Y bueno, y en este proyecto, bueno, vos colaborás haciendo pista, y ¿cómo viste la experiencia esta de sumarte al proyecto haciendo el beat? ¿Te agarraron ganas de, no sé, un artista ahora, bueno, sale el videoclip de Lautaro y se contacta con vos y dice, amigo, me recopó la pista? No puedes. ¿Te animás a hacer? Yo no lo dejo. ¿Te animás a hacer una pista recate para mi próximo tema? Y no, sí, habían otros artistas también que me pidieron para que le haga la estructura del tema, todo, y bueno, como yo estoy con el tema del laburo, porque tengo laburo aparte, ando cero tiempo. Es sacrificado, el laburo del productor es muy sacrificado. Claro. Mío. Y hay que tener los tiempos, viste, suficiente. Por ejemplo, el tema de él lo metí en 8 horas, todo el día. No, todo el día. Todo el día. Todo el día, porque hay un modo de los productores que veo siempre tutoriales y todo, que cuando agarrás el modo focus, vos estás media hora sentado en la compu. Claro. Si en esa media hora te concentraste y empieza a fluir y te diste cuenta pasaron 3 horas, pará un ratito después de las 3 horas, y si podés seguir, porque ese modo es difícil de conseguir. Claro. 8 horas estás sentado adelante del proyecto, y que el proyecto no te canse, no te parezca malo, no te aburra, es que estás concentrado y metido, entonces... Eso sí, te tenés que cebar un poco, ¿viste? Cuando estás cebado, le tenés que mandar. Y ahí, digo, vos lo tenés acá, algo, listo, ¿no? A esto lo tenés hace poco en WhatsApp, amigo, por ahí
días que el chabón te tira un estado de... Hoy me levanté reservado y al rato te tira 30 historias del grabando la computadora de los remix que se hace y vos quedas así. Amigo, este chabón está re enfermo, ¿entendés, boludo? Yo ya no me gusta salir, me cansé de salir, pero escucho un par de remix este y dice... Hoy me escapo. Hoy me escapo. Me cansé. Me cansé y no me deja. Me cansé y no me deja. Me cansé y no. Y muy bien, muy bien reconocer. Bueno, épico eso. Y también laburás como DJ en eventos. En eventos, ahora que estoy. Que te conozca un poco la gente ahí, sí, claro. Amigo. Ahora estoy más metido en el tema de VIP, que estoy en el boliche de VIP. Estoy con Choco, yo siempre lo segundeo en todas las noches. Choco. También va, creo que no lo mencioné, pero también va a estar el domingo. Va a estar el domingo él también, así que. Él siempre me tiene en cuenta a mí, ¿viste? Es épico. Un capo, Choco. No sé si está por ahí. Merecido porque está bueno el laburo que venía haciendo. Escuché ahí. Fuimos a vivo un par de veces. Vi, boludo, explota, boludo. Y el chabón del DJ. Sí, toma sí. Dos, cuatro. Está bien lo que hace el laburo porque ese boliche explota, amigo. Y mismo con el proyecto este, se vio que hay laburo atrás. Que claro. Tenés una idea de lo que haces, no es que te mandas esta cara de perro, sino que te gusta no, está y, bueno. Y tenés está tu bueno. Punto de vista. Así que bueno. Felicitarte por esa parte y bueno, que salgan una banda laburo después de esto. Sí, ¿qué expectativas tienen con el tema? Y yo, amigo. Sincero, amigo, no hay que hacerse así, corte la re película, pero bueno, estás armando una movida grosa. Amigo, hoy, me acuerdo, hoy me estaba yendo a la casa de mi vieja y le mando un mensaje a mi novia y le digo, gorda, le digo, yo siento que después de que yo saque el videoclip, va a pasar. Pero va a pasar algo piola, le digo, ¿entendés? Claro, uno no sabe qué. Esa es la expectativa que yo tengo. No te puedo decir, sí, me voy a re así famoso. Porque, pero porque yo claro, sé que después eso va a pasar algo, amigo. Uno aspira, no sé, a que te llame Sony a las 2 semanas al videoclip. Claro. Y está bien hacerse esas expectativas porque hay que llegar lejos. Pero quizás no te llama Sony, pero no sé, te llama un boliche de capitán. Sí, amigo. De casualidad. Y ya es una puerta más que se te abre, una herramienta más que... Son cosas que no puedes decir que no. Exactamente, amigo. Y bueno, y después del videoclip, ¿en qué venís laburando, qué venís craneando, qué querés hacer con tu carrera? Nah, amigo, yo quiero ir esto y después del videoclip se viene un tema de reggaetón. Ah, yo no sé nada. Yo nunca sé nada. El chabón no sabe nada, pero está... Franco no sabe nada, pero está, es parte del tema, pero no sabe nada. Ni lo escuché. No lo escuchó ni lo escribió, dice. Pero nada, después del tema de RKT vamos a hacer un reggaetón. Que ahora que me doy cuenta vengo haciendo así, amigo, un reggaetón. Tenés la pista, ¿no? Ya. Sí, ya la tenemos la pista. Falta mixearlo y ya está. Es el tema que hizo Chan, el beat. El beat que hizo Chan. Chan se la recolgó, amigo. Mal, la vio, yo quedé re de cara. Sí, bro. Amigo, sí. Así que nada, ahora Franco se va a meter un poco en la producción del tema y ya tenemos lugar, ya tenemos todo. Bien ahí, bien ahí. Épico, épico. Bueno, épico. ¿Alguna pregunta que quieras hacer vos? Lo estás conociendo un poco hoy. Y yo... Mi pregunta, la que tengo más puntual es... ¿Vos sentís que la gente cuando estás ahí en la cabina de Jay, digamos en VIP, sí. Sentís que la gente ahí se da vuelta así, te mira y te dice, vos, viene ahí? Vos sos la máquina. Sí, amigo. Vos, esto ese es todo el momento. Gracias a vos. Todas las noches me pasa lo mismo. No, ese todas es el momento, noches. Es el momento clave. Cuando yo veo que los que están ahí al borde del primer piso se iría, sí. Se dan vuelta y señala al Jay y dice, vos, viene ahí. Sí, es verdad. Nah, es verdad, ese sí. Momento. Me pasa un montón de veces. Todas las noches. Todos los fines. Y ahora están viendo al Franquito, ¿no? Que también está yendo bastante para VIP. Sí. Al Franquito. Franquito la escoce también. ¿Es tu primo posta, ¿no? Sí, es mi primo posta. Sangre ahí. Sí. Se criaron juntos. No, tampoco nos criamos juntos, pero tampoco tanto. Es familia. Claro, es familia. Familia. Se cae de risa el chino. No sé qué se pide el chino, boludo. No, pero amigo, está en el boliche ese pasando música o cantando, amigo, sea lo que sea. Nosotros fuimos, ¿cuántos shows fuimos? 3. Yo fui uno. Bueno, pero fuimos 3. Yo fui 3. Vos tenés un par de shows. Yo fui 3. Yo fui el primer show que hice en Bill. Fui a abrirle el show a Alejo Isaac. Viene ahí. Y me lo terminó abriendo él, amigo. Hizo primero, cantó primero él y después cantamos nosotros. Ahí viene el doctor Agustín. Y uno lo Alejo. Una banda de gente. Amigo, pará. Estamos hablando del show, ¿no? No, remoñé. No. Lo que estén en vivo, que hagan un clip, amigo. me lo terminó abriendo él. Dijo, no. Notaron. Bueno, pero es famoso. Claro, ¿quién te quita lo bailado? No, amigo, pero la verdad que está en ese boliche. Yo ya había ido a cantar, qué sé yo, a jodas. Pero no es lo mismo cantar una joda que cantar en un boliche. El boliche había hecho flyer con mi nombre, ¿entendés? Yo había salido en todos lados, todo, y yo decía, y te subí al escenario y miraba todo y yo digo, bueno, me voy a cantar y me voy a ir, total no me voy a conocer nadie, amigo, y
cantaban los temas míos y yo quedaba así, corté. No, y nada, ahí. ¿Entendés? Y los cantaban y los gritaban. Yo tengo un video que cuando terminó te iba a mostrar, gritaban, las mujeres gritaban, mi amor. Amigo, te lo juro. Sí, yo estaba. Estaba gritando al Bati. Era Franco. No, ¿entendés? Yo mientras cantaba miraba así y decía, fuah, amigo, no, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Entendés? Igual que lo mismo con el tema de que vamos a hacer el domingo, que nada, que me mandaron mensajes los del diario, todo, que me hicieron una nota. Y yo dije, bueno. ¿Cómo salió eso? Lo voy a subir y... Nada, amigo, yo empecé a seguir a los del diario y coincidió. Y al toque. Claro, entonces, se ve que... No sé si los del diario tienen los perfiles y todo, pero habrán visto el perfil, amigo, y comunicamos los dos y me mandó un mensaje. Me dijeron, déjame tu número que en estos días te vamos a hablar. Me habló una piba por WhatsApp y le conté todo, toda la movida, todo, y lo del merendero, que esto, que punge pan, y hicieron la nota, me pidieron una foto, la foto que está en la portada del Rel. Y un video, que es el video que se ve en la nota, y nada, amigo, y lo subieron, y una banda de gente, ¿entendés? Una banda de gente. Y bueno, lo mismo me pasó, que me pasaba en el boliche, yo veía la nota así, los comentarios, ¿entendés? Que todo el mundo lo compartía y... Eso te iba a decir, que yo sigo ahí las páginas del diario, todo, como estuvimos con la liga, la gente comenta, salen notas de los pibes, uh-huh. Mucho con los artistas. Hay veces que la gente no se copa tanto, como que se queja, meten la política en el medio, todo... Fui a la nota del diario en el Facebook, fui a la del diario, amigo, en la Instagram, toda la gente tirándote la mejor. Sí, amigo. Eso como... Es que yo pensaba lo mismo que vos. ¿Cómo lo tomaste, amigo? No, yo pensaba lo mismo que vos, amigo. Uno nunca sabe. Yo sigo el diario, pero cada tanto me aparecen los reels y veo los comentarios. Bueno, hay gente, corte, está lleno de gente mierda en todos lados. No, pero no es gente mierda, pero hay gente grande, amigo, que no entiende entender la movida de los chicos ahora, lo que hacen. Gente nosotros. Mierda. Viejos chotes. ¿Entendés? Y yo veía esos comentarios y decía, fue, amigo, si me suben una nota así con lo que yo voy a hacer, porque voy a hacer un RKT, ¿entendés? Y el RKT por los viejos no es tan bien recibido. Y yo decía, wow, voy a tener una banda de comentarios de viejos retirándome la mala. Pero no, todo lo contrario, amigo, veía los comentarios de gente grande que decía hay que aprender de estos chicos, que no sé qué, que pan y yo qué decía. Oh, bien ahí. Buah, decía. Y digo que con las vistas, amigo, de los temas, toda la gente que compartió el reel, todo, y yo decía, fa, amigo, un re aguante. Viene ahí. Bueno, merecido, guacho. Gracias, vos sabés de mi parte, de eso, como a todos los pibes que yo vengo trayendo, venimos laburando juntos y le digo sí, que amigo. Como colega laburamos juntos y me pone re contento todo eso, pero aparte individualmente con tu carrera y todo, me pone contento que hoy... puedas venir, mostrar lo que estás haciendo, la movida que armás, que es positiva, quiero o no, es para tu videoclip. Sí, vos buscás que se te den las cosas, olvidate. Y estás armando toda la movida y sabés que suma, pero también sé que de corazón que sale para sale ayudar a los demás, vos, es en tu barrio, no es que inventaste nada, es algo que vota todos los días en aquí, ¿no? O sea, es una realidad, no vendés humo. Yo veo a quien le hace falta algo y si es de mi barrio le voy a ayudar. Así que bueno, te felicito con eso y ahora, gracias, bueno. Amigo. Tenía ganas de cerrar esta parte de la nota con algo, pero antes le voy a pedir a la gente, hay 27 personas, que tiren una historia, que lo etiqueten a Lautaro, etiqueten al programa, a los pibes. Que saquen una captura ahí. Que saquen una captura ahí. Dale, Rodri, dale, Chino. Que inviten a todos a que se conecten al vivo, la última parte del programa. Copien el link de YouTube y lo pongan en la historia. Así, bueno, en la última parte la rompemos. Y con palta. Te iba a preguntar de tu primer videoclip hasta este momento... ¿Cambió algo? Sí, amigo. ¿Sentiste que aprendiste, sí, que creciste, amigo. Que...? Yo me acuerdo que en mi primer videoclip, los que me filmaban venían y me decían, tenías que hacer esto. Y yo, ¿entendés? Yo había cosas que no me gustaban y yo decía, bueno, vamos a hacerla igual porque es mi primer videoclip y yo no sé si está bien o no. Que no me gusten a mí no significa que no, claro, que claro. No estén bien, ¿entendés? Y a medida que iban pasando los videos ya, ¿entendés? Ya iba eligiendo yo las tomas. En el mismo video de que hice con Alan, el de Adicto a la Fama, te diste cuenta que calla, yo decía esta toma no. La cola, claro, sí, olvídate. ¿Entendés? ¿Podemos ver el primer video tuyo que puede ser que lo va? Sí, así es. Lo podemos ver ahí, Dick, ahí para que la gente vea también el... Este video, ¿cuántos años tiene ya? Bastante, ¿no? Un año y medio. Un año y medio, casi dos creo años. Que es un año y medio. Ya viene laburado. Bastante vistas tienen, ¿eh? Bastante vistas. Yo no tenía tanta fe. Las 22 personas que están en el chat en este momento, es el momento de tirar la historia, hacerle el aguante a Lautaro y bueno. Vamos a ver qué lo va. Lautaro Agustín. Este es un temazo, amigo. Yo no te conocía, lo escuché. ¿De dónde salió este guacho? Este guacho en la máquina. Este guacho en la máquina. ¿Dónde fue grabado? En un gimnasio, amigo. Decime si te parece un gimnasio. Ahora lo vas a ver. Mami, ya sonó más cabrón. Ella se vino conmigo. Lo firmó Chayne y la produjo. La nena de ella quita bien putana. Me pide más perreo. Y tipo el party perro. Me compró una loco. Con un estilo sano. No tiene pinta de gimnasio, amigo. Ella se vino conmigo. Yo te lo dejo en la.
nena bellaquita y en putana me pide más perreo. Y que los guas, que los guapas, que yo le voy a dar. Y ahí quedó que lo va. Sí, ahí quedó que lo va. Ahí nació que lo va. Nadie la puede parar. El bicho está como caro, como ya no hay dos igual. La imagen que le gusta figurar. Imagínate, apenas salió este este video, le pedí la capela, chao. Chao. Le hice pelota. Le hiciste pelota. Mal, fui. Tiene el Remy ahí. La Bibi, la gente con el... Ese que pasa el tema en Bibi y lo canta. Toda la gente va bailando, vacilando el tema como un tema. Ya se veía que tenía chico, porque es mi amigo, pero si vos ves el video todo se ve que hay potencial. 4 y ahí ya, y ahí en ese primer video tenía vergüenza. No tenía vergüenza, no. Si vos ves este video y el Adicto a la Fama, en el Adicto a la Fama me re como a la peli, amigo, corte soy yo, ¿entendés? Y en este no era tanta confianza. Iba a la cámara de otra manera, sí. Todo. ¿Entendés? Pero... Es más, en este tenía los anteojos porque no hacía que mirar a la cámara y miraba para abajo, ¿entendés? Corte para disimular. ¿Entendés? Corte. La esquivaba la cámara, yo sabía que era mi video, pero la esquivaba. Claro, te hacía el facho, te hacía el boludo. Me hacía el humilde, sí. Claro, claro. Pero bueno, es el proceso de ir aprendiendo, sí, amigo, laburo tras laburo, tema tras tema, videoclip tras videoclip. Creo yo que el domingo te vas a desenvolver de otra manera, sí, que al último video. Amigo. Y es eso, amigo, ir aprendiendo, va a tener humilde. Ahora, qué grande el poder de los anteojos, ¿no? Yo el también, rancito, bacho, me hace el mal. Lo que destacó el video, amigo, que me lo dijo una banda de gente, y para bien, que la mayoría de la gente es lo que le llamó la atención, es que no hay ni una mujer, amigo, de este tema. ¡Ah, mano! ¿Entendés? ¿Ya? Había gente que me decía, ¿sabes lo que pasa? Que lo que tiene de piola el video, me dice, aparte del tema, que no hay ninguna mujer, y el video habla de una mujer, me dice, ¿no? Y está re piola, me dice. ¿Cuántas views tiene ese? 12.000. La última vez que lo vi tenía 12.000. Bien ahí. Si no me equivoco, sigue teniendo lo mismo. Pero... Sí, sí, 12. 12.000, épico. Una banda, amigo. Vi un par, un par de amigos ahí. Vi al tal pana y atrás tuyo. Sí, el pana. El pana era, no era un pana, era un chino, amigo. ¿Cómo estaba? Estaba así, no voy a ver. Una más. Sí, estaba soldando. Estaba laburando, sí, ahí. Estaba arreglando el gimnasio mientras estaba. Ah, claro. Así laburan los pibes. Los pibes de ahora. Bueno, amigo, épico desde tu primer videoclip hasta, bueno, sí, amigo, los últimos que estuviste haciendo, los que vimos acá en vivo, hasta ahora lo que se viene el domingo, un avance re zarpado, se te nota más canchero, con, sí, más experiencia, con más ganas, eso también. Uno capaz que dice, quiero hacer música, me tiro a hacer un videoclip, y se saca las ganas y después se le ve que no era, corte, que... Claro, que era, claro, el momento, pero no, le seguiste metiendo. Amigo, yo conozco mucha gente que por ahí hace música porque está... de moda, va, por así decirlo, ¿entendés? Porque piensan que por hacer un solo tema se van a pegar. Claro. Y ahí es cuando vos decís que no, esto no. ¿Entendés? El otro día, el martes, vino el Deca y hablábamos, mostró un par de maquetas y todo, se vino un EP de los pibes y remarcábamos que el chabón trajo 5 temas para mostrar, que son maquetas más o menos terminadas, que quizás de esos 5 temas va a salir uno, y que para que esas 5 maquetas estén más o menos terminadas, él grabó 20 temas, no, claro, grabó esos 5, sino, oh, que olvidate, grabó, sí, 20, sí, temas. Bueno, una persona que lo hace por moda no hace eso. No se pone a grabar todos los días. Los pibes que laburamos juntos están en el grupo, suben, sí, todos, amigo, los días un tema distinto y... Eso es sacrificio, eso es laburo. Idea, porque yo no estoy en el grupo, pero bueno. Mira, si tenés un problema, desde el principio me estaba buscando la bronca. Si tenés un problema, lo cortamos, le programa, decimos, y nos matamos a, le decimos a Dick, vamos al corte. Listo. Y lo arreglamos, guacho, ¿qué onda? Cortá. No, amigo, o sea, claro, no, amigo, la verdad, el Deca también es una máquina, amigo. El Deca, One, Dalan. ¿Vienen el Indian Play? No los voy a echar. El Batilano. Bueno, el Batilano no mucho. El Batilano, pero... no. Me voy a cambiar el AKA, amigo. Arreglalo. Quiero que me digan Franco. No, amigo, pero el Batilano es... Pero el Batilano es cantante, freestyler, bueno, organizador de eventos, pero... productor. Ahora tiene una radio, para. No, no, no. Quiero, pero, que pero que decime que otro artista tiene eso. Bueno. ¿Viste? Decime que otro artista, perdón, de Pilar, perdón, tenga, perdón, todo eso. Nah, estamos activos, estamos activos, estamos laburando y... ¿Vos podés creer? Hay que meterle ficha, amigo, en todo, qué sé yo. En una de esas, en todas las que venimos haciendo, alguna va a salir, qué sé yo. ¿Viste cuando tenés amigos rompebolas, sí, que están a todos lados? Sí, que sí, lo invitás, sí, a jugar la pelota, va, lo invitás, sí, a cantar, va, lo invitás a un asado, cocina, lo, sí, invitás, ve la tele, cambia el canal. Sí, ese es el Franco Batilano. El mismísimo.
Bueno, ¿qué es eso, amigo? De mi parte, bueno, felicitarte de vuelta. Gracias, amigo. Creo yo que te lo merecés, el laburo que venía haciendo, las cosas que se están dando. Que haya llegado al diario no es una casualidad. Que hoy estés acá no es una casualidad. Que tengas la oportunidad de grabar un videoclip tampoco lo es. Y bueno, felicitarte, amigo. Gracias, que amigo. Le sigas metiendo ficha. Que, olvídate que sigas, tengas en cuenta a toda la gente que te sigue, tu familia, que lo valores, porque no es algo que le pasa a todos. Y que se vengan grandes cosas, amigo. Después de este tema, creo yo que si no se viene algo grande, vas a aprender un montón, amigo. Después de lo del domingo. Sí, amigo. Y es como decía vos, del primer video cambió mucho, amigo. Yo cuando me metí en la música, que después del tema de que lo voy a... Antes del tema de que lo voy a, tengo dos temas que sin video, pero nada, no me gustan ni los puse. No, los puse en privado, que seguramente en algún momento los vuelvo a poner, pero los tengo en privado y la gente me veía poner en el boliche cuando saqué el tema de que lo voy a. Que no lo pasaron en el boliche, pero la gente me conocía, me pedía fotos y eso. Y sin mentirte, me pedía, me iba al baño, amigo, y sin mentirte, sin chamullarte, me pedían en ese pasillito que hay, ¿conoces, VIP? Sí, bueno, sí. Bueno, en ese pasillito que hay, amigo, sin mentirte, me pedían fotos de 10 personas. Y yo decía, amigo, yo quiero hacer esto, ¿entendés? Yo quiero que... Lo nombramos una vez más a VIP y le voy a pedirle publicidad para tenemos que... Ya lo nombraste. Lito. No, amigo, pero bueno, yo no pude más hacer boliche por problemas, pero no me puedo quejar de nada porque la verdad me dieron una mano, amigo. Olvídate, amigo. Todo sirve, como te digo, todo sirve, moverse, activar, que muestres tu música en distintos lugares. Yo tuve problemas personales con la gente ahí, pero bueno, amigo, yo no puedo hablar mal porque la verdad... Amigo, nadie te deja tocar en un boliche sin que te conozca mucha gente, ¿tenés? Si vos ahora vas a un boliche a ver a un cantante, Alejo Isaac, Callejero Fino, La Juac y alguien... Ahora que... va a estar, ¿cómo se llama? El Tierra y la Roca. Basta, amigo, de tirar la publicidad a mí, porque voy ahí. No tenés el número, ya que ahí arreglamos los problemas. Le digo, mirá, loco, yo te ofrezco, mirá, acá en vivo, te ofrezco una publicidad para el programa que puedes invertir en los pibes. Y de paso, te arreglás con el que lo va, metes un showcito, yo lo teloneo al que lo va. No, pero igual es como te digo, amigo, no me puedo quejar de nada de ese boliche, amigo. Épico, amigo. Vos viste que nos reayudaron, amigo. Sí, sí. Nos reayudaron. Ahí, Dick, si querés de vuelta, estaba tirando las redes sociales. Creo yo que toda la gente que está en el chat te conoce, los conoce a los dos. Pero bueno, cuando salga en YouTube para que puedan ver. Vamos primero con el perfil de Lautaro Agustín. Ahí está, lo pueden encontrar. Lautaro Agustín con bien dos chorro el perfil. La ama, mirá. Tiene toda la data, la van a encontrar ahí, no voy así a leer cruza nada. La vereda. Entren al perfil y ahí el perfil de DJ S Remix. Ezequielito. Punto ok. Sí. Están a pleno encima, mirá, ¿podemos bajar un poquito a ver lo de ese? Todo de DJ, todo de joda el chaval. Todo de joda, mirá. Yo los estuve estudiando un poquito ahí, vi el perfil, el chaval está pleno, amigo, mal. Mirá. Todo un proyecto, todo laburando, todo en distinto. ¿Esa es la S de Sunset? Basta de marca. ¿Y esa S? Dijo. Hay que ir a cobrar publicidad a esa S. Urbaniul la va a pegar, loco. En algún momento lo vamos a enganchar alguno. Mirá, Lautaro pleno, zarpado, amigo. Yarau para Lese, loco, ¿no le tiraste ahí? Ese alemán, mira. Otra tu cámara aquella ahí. La gente, amigo, la verdad, mira, la red de rosa vino el Lautaro. Iba a venir de rubio y una hora antes me tiñó el pelo. El chaval me dijo, no puedes ir así con ese pelo horrible. A mí el chaval me tiró un rosado. Y ahora el sábado, nada, nos va a regalar un par de cortes para el videoclip. Contale eso también a la gente ahí. Y el domingo también vamos a estar regalando corte de pelo con Ezequiel y Dante, que son mis amigos, son barberos los dos. Y nada, solamente corte para los nenes, porque ustedes hacen los boludos y se van a querer cortar pelo. Está bien lo que hiciste, el domingo. Porque si lo hacía sábado, iba ahí medio pilarica y le cortas el pelo. Se corta el pelo y se va a los leches. No, para el residente no le regaló ningún corte. Sí, no sabes nada, chaval. Pará. Hasta el tío, veníamos del auto y sin que nadie le diga nada, le dijo, a las 2:10 y yo les corto el pelo. ¿Quién va a estar en ese video? Mi siquiera el DJ video residente. No, Ezequiel, que no sé qué. Bueno, a vos y a él y a Franco les corto el pelo, dijo el chaval. Así que no tiré la bronca, puto. Pedazo de gato. ¿Me cortó un poquito? Tienen problemas para No, épico, amigo. Yo re contento que estén acá con nosotros dos compartiendo un poco, que estamos tirando toda la data de lo que es música. Porque la última vez que me trajo Batilano estaba allá atrás. Lo dejé del otro lado estaba porque triste. Viste que no estamos hablando que hay que aprovechar los momentos, aprender, ver cuándo te va a tocar. Había que saber esperar, amigo. Ese día había conectado 10 personas, hoy hay 30.
Claro. ¿Eh? Si era ese día, hoy no te entrevistaba, claro. Amigo. Ya está. Ya te perdiste tu oportunidad. Perdías tu chance, amigo. Corte gratis, ¿eh? Ahí se... Chino tiene como 45 años. No se puede hacer corte como el boliche. Llevo el documento de mi primito. Listo. Pero este no sos vos, te dicen los patadicos. Este, no, sí, soy yo. Me teñí el pelo. Me teñí el pelo y me creció el acá. Alto viejo, ¿no? Bueno, épico, amigo. Creo yo que la gente, bueno, ya está todo recontra reinformado. Domingo, sí, 10 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde. De las 2 de la tarde hasta la... Hasta que se quieran ir. Hasta que se quieran ir, hasta que termine la filmación del videoclip. Sí, sí, olvidate. ¿Dónde es? En Pilarica, amigo, en Cancha Deportivo Grela. Es la única cancha 11 que hay en el barrio. Épico, épico. Y lo único que pedís como entrada para el evento... Un alimento no perecedero, amigo, para ayudar al merendero y nada más. Épico, épico. Bueno, más que invitados todos los que están en el chat, sí, los que vean después el programa cuando salga por YouTube. A romperla, amigo. De mi parte, cierto éxito con el nuevo proyecto, amigo. Con la colaboración que se viene de los dos. Voy a meter magia ahí. Tengo que hacer la cosa bien yo, porque tengo que hacer la mezcla y el máster, así que tiene si no, que no, si no nos pegamos, sí. Culpa de Franco. Sí, de sí, todo, sí. Lado. Tienes razón. Tengo que laburar. No, ahora salimos acá de la radio, nos vamos con Goner, sí, que ahí Goner sí. Me va a dar una mano, vamos a usar la compu de él, todo. Los dos y... Ya, vamos a meter magia ahí. Me dio permiso él hacer lo que quiera con las melodías, con un par de cortes, todo. Así que bueno, va a quedar zarpado y... Yo le tengo fe al video, amigo. Aparte vi los laburos de Alienato, amigo, cómo estaba. Y vi el tráiler de Alan, amigo. Y... ¿Viste el tráiler? No. Amigo, lo vi. Después te lo vamos a hablar, amigo. Porque que nos quedemos en silencio no es una casualidad, sí, amigo. Madre, no sabes lo que está ese tráiler, amigo. Pasa que usted está reinformado, yo soy el único que no escuchó los temas, que no sabe reggaetón, que no sabe... Claro, no, el tema yo no lo escuché, amigo, del tema. No escuchaste, ¿no? No escuché el tema. Es solo el tráiler, gato. Pero vi el tráiler. Las tomas del videoclip... No voy a decir. Después te lo muestro, amigo. Voy a explicar muchísimo. Es una banda, amigo. Es una re banda. Y bueno, 30 personas de vuelta en vivo... Cerramos Vamos. Esta parte de lo que es el proyecto que se viene el domingo, de invitar a la gente. ¿Se quedan? Sí, olvídate. Queda un rato, quedan 20 minutos de programa. Sí, sí, sí. Ahora vamos a tirar un par de info que tiene JC. Le pido a la gente del chat que no se vaya, que sigan tirando historia. Ahí Lautaro estaba con el pelo rosa. Que te lo pongan, ¿cómo te vas a teñir así? Solo por hoy, excepto descanso. Igual se ve rojo ahí en el video, así que tranqui. Claro. Ayuda la luz. Combina con el camperón. No, y el camperón se ve naranja, boludo. Pero así bueno. Nada, amigo, sí, nos quedamos. Como para cerrar esta parte, bueno, felicitarte por lo que se viene, invitarlos. Gracias, a todos y. Tanto invitados si el domingo. Despedirse un poco de la gente que quizá. No, es que no nos vamos a despedir todavía porque no se va a ir ninguno, amigo. No se va a ir ninguno, no, corta. Se van a quedar haciendo el aguante. Lautaro tiene una info para el final especial, así que se van a tener que quedar todo. Y ahora en el corte pensamos cuál es la info. Ahora en el corte mentimos. No, mentira, sí, mentira, quédense hasta lo último que vamos a tirar una banda. Falta de data. 20 minutos igual. Y es un rato, vamos a estar charlando, opinando un poco. Y bueno, pasamos completamente a cambiar del RKT. Al freestyle y muchísima data que se viene ahí. No sé si Dick tiene un par de flyers para escuchar, para ver. Se vino picado, amigo. Vi algo que trajiste que a mí me... Creo yo que también te habrá puesto contento por los dos. Que ahora cuando lo veamos, zarpado. Bueno, esto es zarpado, amigo. Esto es Belgrano Freestyle, competencia de Villarrosa, pero de hace bastante. Imagínate que venían los competidores de Capital y estaba 3 panchos 100 pesos. Lo utilizaban de acorde, qué sé yo. No, te venden el pancho en dólares, amigos. Una banda fue eso, bro, sí. No, imagínate. Y bueno, hace bastante que no hacíamos la competencia, lo hacemos Johnny, Ciermul y yo. Y lo hacíamos hace bastante, entonces decidimos volver. Y vamos a volver, como siempre, con un premio que todo el mundo lo menciona, que es muy importante, que es 4 sándwiches de milanesa para los finalistas. Mirá si no estamos inclusivos con la gente. El chabón, amigo. Corte de pelo, el chabón 4 sándwiches de milanesa. Acá nada de joda, amigo. No preocupan por el bienestar de las personas. Corte de pelo para ese fachero. Sanguchito sándwich milanesa. Encima no es un sándwich de fiambre, un sándwich de milanesa, amigo. ¿De qué? De carne. Milanesa. Ah, vale. Oh, carajo, mierda. Cortame la transmisión, amigo. Yo me voy a poner practicando. Amigo, ¿sabes cuánto lo comentás? Amigo, ¿cuánto? Por sándwiches milanesas. No, sí, tío, lo comentás por bolines, por tortuguita, por cualquier sea al lado que vaya para comentar la compi. Y le decís de los premios, no, va a haber 10 mil pesos, un cupo a la regional de BBM. Y un sándwich milanesa. Y le decís de sándwich milanesa y dice, no, un sándwich milanesa, nada, voy a ir. Nada, así que el que quiera pasarse va a ser el sábado 9, desde las 9 vamos a estar inscribiendo, así que es 2 vs 2.
Sí, es nocturna. ¿Vamos, gato? Épico. Vamos. ¿Vamos, equipo, Lautaro? Yo me muero con... Mirá, acá hay 23 personas viéndolo, Lautaro Agustín. El Lautaro va a tirar freestyle, amigo. Nunca en la vida, amigo. Contando un poquito más de Belgrano Freestyle. ¿Qué son los premios que, no, que los pasamos medio por alto? Los premios, el primero es 10 mil pesos en efectivo. La compa es 2 versus 2, así que... También hay un cupo a BDM, que es una regional que va a haber, que eso va a estar resarpado, van a ir gente de todos lados. Y también, si no me equivoco, los cuatro sándwiches. Los cuatro sándwiches. Es que dijo el premio y le dimos importancia. Le dimos solo al sándwich. Le dimos importancia al sándwich que a las 10 camisas, digo, una lima tiene. Te lo juro que pasa. Dick, ¿vos freestyleás? ¿Te animás? No, no. Dale, vamos. Boludo, por cuatro sándwiches milanesas no te tiró un par de rimas. Amigo, yo... La pienso, ¿eh? Te digo que yo hago muchas cosas por los sándwiches milanesas. ¿Qué no? Bueno, épico, ¿y tenés más data? Sí, ahí depende del flyer que va a pasar. Depende del flyer que va a pasar. A ver, a ver. Me quedé pensando en el sándwich milanés, amigo. esto es para meterle una banda. Esto, se pica eso. Amigo. Data. Hoy salió, ¿no? Del norte. No, no local acá, es del norte esto. Hoy esto salió. Sí. Easy de Galina. Mira, acá. Te juro que verlo al chabón que va a grabar un videoclip, ver que vos estás acá en el programa y ver esto acá me pone contento, amigo, boludo. Zarpado, amigo. Zarpado, boludo. Easy, representante de Garín. Nada, se acá va nomás, a par de puente. Entre FM contra Mr. Base en FMS. Nada, increíble que un pibe de acá que viene a las compas de Pilar, básicamente. No, vino el jueves, no ganó la Brooklyn. Sí, ganó la Brooklyn la semana pasada. Acá en Sangre Negra, boludo, el Chanta. Y va a estar en La Plata en FMS, cheto, amigo. Amigo, un gigante del norte, amigo. Alguien que está saliendo de acá, de los mejores de Argentina para mí. Hablando en serio. Zarpado, amigo. Sí, tiraste toda la info de los pibes, amigo. No, amigo, genial. Mr. Base de Mercedes. La verdad que también cayó otro, a la Belgrano. Amigo, a la Belgrano cayó. Amigo, caía a la Belgrano con el riff. Imagínate, ya está. El Easy y el Mr. Base caían a la Belgrano cuando lo hacíamos tres panchos 100 pesos. Así que. Épico. Y ahora están allá, amigo, ya que esté en la FMS, amigo. Es una rebana, amigo. Sí, hoy Yo no sé freestylear mucho. Yo rapeo cuando estoy en la... bañándome nomás. ¿Viste? Cuando no se le ocurren los temas, claro, se puede improvisar. Claro, pero, amigo, yo veía la FMS y decía, fuá, amigo, ¿entendés? Es una banda, amigo. Yo nunca rapeé en mi vida, pero decía, yo quiero rapear. Claro, te ves. Yo quiero estar ahí, decía. La movida esa. Sí, amigo. Es este sábado también. También es este sábado. Es este sábado, así que bueno. No, amigo, ¿cómo no la pensé? La publicidad gratis para Belgrano Freestyle. Corte, amigos, te vinieron acá, corte, vengan a Belgrano Freestyle si quieren. Después de la FMS, que se es nocturna, ¿a qué se viene el Easy? ¿Cuánto te firmo que el Easy se viene? Que bueno, caiga, que caiga. Bueno, yo creo que por cuatro sándwiches. Bueno, yo creo que por cuatro sándwiches de milanesa. Te vendí después la FMS, me chupa huevo la FMS. Vuelve el gordo Duque al freestyle. Por cuatro sándwiches de milanesa. Que nah, no, amigo. Así que viene ahí yo, súper representado por Elicia, así que lo reavalo a mi compañero. Sí, a destacar porque hoy estuvo no solo el norte, sino toda la movida del underground, de la cultura, de los medios de información. Todos creo re contentos, amigos. Siempre estuvo, ya estuvieron un par de los pibes, estuvo el G5, bueno, estuvo Jesse Punga, ya están llegando los pibes del Under a tener su lugar ahí en lo que es el mundo central del freestyle, donde está el point, donde se pueden ganar muchas oportunidades. Y hoy estaba todo el mundo en Twitter, en Instagram, en todos lados, re contento que esté Lizzy y Mr. Base. Explotó. Una buena movida porque se lo merecen, vienen elaborando piola. Si no me equivoco, Mr. Base estuvo en el regional de Red Bull, puede ser. Mr. Base estuvo en todos lados, está en la DEM, vos lo podés ver en cualquier competencia. Viene a pleno. Mira eso, macho. Mira. Eso. Eso está re jodido. Eso salió hoy, ¿no? Bueno, eso ya estaba hablando de ligas. Liga mayor, amigo. Ligas mayores, amigo. ¿Quién dice que no lo tengamos, no sé, al Mecha acá en algún momento? Mirá, papá. ¿No te ves entrevistándolo vos? Es lo que te voy a mostrar, pero. Pará que hay un billete. Mirá, tengo un iPhone. Tiene 5 dólares. Tengo un par de cosas de Messi. Pero mirá, Liga Bazooka. Mostrarlo ahí en la cámara. Javi, queremos cubrir este evento. Mostrale. El chabón tiene la etiqueta ahí en el celular. Voy a apuntarlo a la cámara que se va a ver, amigo. A ver, ahí. No, a cualquier cámara apuntarla. Sí, listo, ahí ya se vio. Ya te puedes sentar, amigo. Ya Liga se vio. Bazooka. Javi, queremos cubrir FMS el sábado. en todas las cámaras. Si queremos estar en todos los eventos. Traemos info, te entrevistamos a alguno, los pibes en vivo. ¿Sabes qué? Le mandamos mecha. Liga Bazooka, amigo. Liga de escritas. Pero... Esto. Zarpado, amigo. Encima, que aparte que salió este flyer hoy, hay una fecha pendiente todavía. Y ya están sacando otra fecha. Eso significa que hay muchísima gente detrás de esto, amigo. ¿Qué? Falta la de Chili Parker con Eptos.
que está. Ah, hay cierto, una fecha, sí, hay sí. Más, hay más encuentros de. ¿Qué le dice? Ni enterado. Imagínate, tirre perdido. Nada, pero los nombres ya te das cuenta de cómo se va a pudrir. Y esto 5 de noviembre. A mí no me gusta la liga esta, amigo. ¿No te gusta? No me gusta. Vamos a debatir, amigo. Vamos a debatir. No me gusta la liga. No me gusta. ¿Escritas? Claro, amigo. No me gustan las batallas escritas. Es como que es como hacer una tiradera, amigo Cortés. Sí, bueno, pero es como hacer una tiradera sin un beat atrás. Defendiendo a los pibes que escriben. Una tiradera grabada de tu casa, te hace el piola, vos batilando a tu mierda y después claro. Capaz no te cruzo más. Acá claro. Tenés que tacar a cara para claro. Decirle vos, tu mamá y tu hermana. A mí me copa mucho el Face Off. Hay un pibe nuevo que ahora que tuvo la batalla escrita anterior, HDR se llama, que tuvo un Face Off, digamos que es ponerse a hablar. Acá, como estamos, yo organizo el evento y ustedes dos tienen que competir. Bueno, antes de competir. Díganse lo que se Nos ponemos a hablar, tipo, las diferencias, tipo, no, la verdad que a mí me parece que vos sos un gil, tipo, y ahí corte de. ¿Sabés que me importa poco a mí? Y se pica, entonces los guachos se reenojan y claro. Intentan escribir, digamos, lo mejor que puede. Yo no, pero corte, a mí me se va mal lo freestyle. Que, claro, ahí espontáneo. Amigo, porque yo he visto freestyle de la FMS o la Red Bull, amigo, que salen ideas. Tenés que responder así, claro. Amigo, ¿entendés? Y yo me ha llevado eso, me ha llevado la adrenalina de del momento. Que el chabón te tiene una rebarra, que las 20.000 personas sí, te la griten, se para la batalla y vos digas, ahora te iba a responder algo mejor. Esa es la adrenalina, amigo, ¿entendés? Esa es la verdadera batalla. Yo defiendo un montón de ese concepto porque sí, porque es lo que más me se va del claro. De los raperos, amigo. Aparte, vos la vivís, amigo, en la Liga de Pilar cuando hacen las patronales, ustedes la viven. Sí, te la respeto, amigo. Querés ganarle a todo, querés. Ah, sí, ya fue. No deja pasar ni medio segundo que te dijo blanco y decís negro, te claro. Dijo uno, decís dos, te dijo bueno, sos re malo, corta. Claro, y soy re bueno. Sí, no le da ni chance. Pero para defender a la Liga de Escrita, a mí me copa eso de tomarte el tiempo. Y construir una idea piola y rítmicamente lo que es el rap, que son las estructuras y todo. Hay gente que la rompe, amigo. Que sí, olvídate, sí, eso no lo niego, amigo. Es que no lo voy a negar. No sé, bueno, y sí, una locura lo que hace con los calambures, con las técnicas y todo, que ya es natural de él. Pero no todos tienen esa naturalidad para hacer técnicas y claro. Quizás en una batalla escrita te puede dar el tiempo. No, de... Nunca me lo imaginé a Alicia en batalla escrita, sería un refra. También lo que pienso, yo las vi, amigo, las batallas escritas, las escuché y... Así como en las batallas de freestyle hay escritas, ahí hay improvisaciones. Claro, sí. 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 Porque te olvidas, amigo. Claro. Fija. Vos en un show, amigo, vos. Yo, amigo, la doctora Agustín, me olvido de mis temas en pleno show, amigo. ¿Entendés? Me llevó a cantar a beat, boludo, yo re rapero ahí, corte re freestyle, todo. Me metí al baile, le mandé reggaetón, todo. Claro, amigo, vos a cantar chabón y no cantaba, boludo. No cantaba, amigo. Se dio la letra, boludo. Pero la mímica, Le metió. Sí, nunca sí, falla. La manejé, amigo, ¿entendés? La actitud está, pero se dio la letra. La manejé, pero terminó el show y tenía una bronca, amigo. No, en ese tiempo me acuerdo que estaba conociendo a la piba con la que ahora estoy de novia, amigo. Y yo subo arriba y me dice, no, pero cantaste bien. Y la mira así, no, tengo una re bruma. Y siempre nos acordamos de eso y se me cae. Ahora que ya somos novios, tenemos confianza. Y me dice, sí, igual cantaste para el orto. Me dice, no, se te entendió una mierda. Te quería conquistar, no. La hostia la rompí. Sí, no. Te cantaste re bien. Una banda que canté en vivo, amigo. Cantaste re bien, creo que la segunda vez, tercera que canté en vivo. Cantaste re bien, la rompiste. Y yo sabía que vos a mí no me vas a mentir. Yo decía, no. A mí hasta el dueño del boliche me decía, no, pero eso puede pasar. Que no sé qué. Yo no me rompan las pelotas, ¿no? Pero no, sí, amigo, te olvidás. Y bueno, esta data lo vamos a tirar el martes que viene, el jueves que viene, lo vamos a tirar todos los días hasta que lleguen. Y es más, para aprovechar que no traje más info que Lautaro y ese, vamos a tener una entrevista bien copada en donde vas a participar un montón porque vamos a tener a RE y a Jonás semana previa a Pilares de Rima. Y para que la gente se entere y todo y que sigan apoyando el programa y la movida, vamos a hacer un amigo, en una hora juega la selección. Juega la selección. Y hay 15 personas viéndonos nosotros, amigo. Tiene el resultado del partido. El que le pega el resultado se gana... 1000 pesos. Los sándwiches de milanesa de la mañana. Ya está, perdió el sueldo. No, para que se me van las ideas, amigo. Ustedes ya me conocen y me olvido de lo que iba a decir. Jonás y RE van a venir a contar lo que se cae de risa. Dije, amigo, yo lo amo. La revive. Si este pelotudo que trae en el programa se olvida las cosas. Me voy a olvidar de vuelta, boludo. De Jonás, amigo. De Jonás y RE lo vamos a invitar semana previa a Pilares de Rima. Que nos cuenten toda la info que ven ahí en el flyer. Si lo podemos poner de vuelta. Y está para sumar un desafío, ¿no?
que se vengan y se tiren un freestyle ahí entre los dos. Pero más vale. Después lo subimos a las redes y va, o no. Capaz en una de esas. Yo los grabo ahí que yo veo, si se traban ahí le hago zoom. Yo veo desde acá, desde esta cuna que hay hoy en día. En un futuro podemos traer a gente grosa, amigos, que vengan a tirar su freestyle acá. Pero más vale. Es más, a mí me agarra una gana de ahora poner una pista y ponerme a rapear, pero estoy de este lado de conductor y digo, no, se merecen el espacio y los pibes, así que... Soy un topo. Soy un topo. Yo soy el topo. El topo mayor, dijo. El topo mayor, así que bueno, esa data para Pilares de Rima van a venir a contarnos todo. Porque la verdad es mi competencia. ¿Cómo se cae? Dice porque saben que me estoy olvidando, amigo. Porque es mi competencia, como estábamos el otro día. Pero se hicieron cargo los pibes, amigo. Y creo que se merecen que ellos vengan a contar. Perfecto. Todo el laburo. Consiguieron los cupos, amigo. Consiguieron los premios, todo. Yo puse el nombre de la compa, ¿no, amigo? Así que bueno, vamos a tener a Jonás y a RE entrevistándolo acá. Así que zarpado, amigo. Próximo. Semana previa al 23 sería jueves. Algo juega fecha por ahí. ¿Pilar ese sábado? Sábado 23. ¿Vos sos el que lo organiza? 22, jueves 21. Ahí está. Dale. Jueves 21 a las 7 de la tarde. El organizador se olvida de todo. Pero vos lo escuchaste, Lautaro. Qué buen conductor. Qué buen conductor, peor bañú, amigo. La puta que lo parió, amigo. No, te juro. No, te juro que mi sueño era estar acá. Lo juro, nunca pensé cantar. Yo quería estar acá. El trofeo de la liga lo cambio porque dame una hora más. No, que una hora más, amigo. Andaba el partido en mi casa. Claro, acá me rompe la bola, Franco, boludo. Bueno, quiero agradecer a las 14 personas que están conectadas ahora en el vivo. Vamos a meterle Sony 6, 5 minutos, 10 minutos más. Quédense, háganos el aguante. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenía más info? Sí, un flyer más. Yo ahí había uno que ya lo había visto y le dije que no lo ponga porque pensé que había pasado la semana pasada. Pero listo, es perfecto. Que lo ponga, está ahí. Sí, pasa que viste que la semana pasada llovió, entonces no se hizo el evento y lo pasaron para ahora, para el 10. Muy bien, muy bien. Así que bueno, el que no quiere ir al evento de Lautaro y tenga ganas de tirarse un freestyle, tiene más data. Te lo tuvo. El que no tenga para la sube. Está bien, olvídate. Yo si rapeo todos los días, no iría a tu video. No, es que yo tampoco lo haría, amigo. Y vos tampoco de tu video iría a la competencia. Como soy un infeliz para rapear, boludo. Ahí está. Tiramos toda la data, olvídate, amigo, que hay para todo. Tiramos 24 free. Fecha era el 3, pero tuvo día feo, llovió, así que la pasaron para el 10. Es en la plaza 12 de octubre, 1 versus 1. Inscripción de 3 a 5 de la tarde, es 100 por cada persona. Y de premio ponen 7.000 pesos y puntos. Épico. Para la tabla. ¿Es 1 versus 1 y hay 7.000 pesos de premio y 100 pesos de inscripción? 100 pesos de inscripción. No, nunca regalado. Antes visto hoy en 2023, amigo. Creo que la primera vez. Esto con el próximo presidente no pasa. Franco me prestó 100 pesos. Vos me debes plata. ¿Viste? Quiere que nos recaguemos a piña, amigo. Tira las personales. Las 14 personas se quedaron hasta el final. Nos vamos a cagar a piña con el... No, amigo, bueno, épico toda la info que tenemos hasta ahora. ¿Es eso? Sí, creo que hasta ahí. No sé si me olvido algún flyer o algún. Perfecto, hasta ahí. Y para el martes que viene, ¿qué podemos cranear? Vamos a pensarlo acá. Tenemos 5 minutos para pensar. Estaría para traer un invitado. Un invitado. Fija. Y fija. La última media hora, ¿qué hacemos? Porque los martes nos sumaron a las 6 de la tarde, tenemos que venir a laburar. Así me dijeron. ¿Querés comer o venir a laburar? Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos inventar? A ver, ¿qué quiere ver la gente? Hay 14 personas, háganos el aguante. Ya nos vamos a ver el partido, todo. ¿Qué quieren ver el martes? Vamos a traer a dos famosos y vamos a hacer una batalla y le vamos a ganar. Corta, dos versus dos. Dos versus nosotros dos contra Easy y Mr. Base después. Listo, de la FMS. Los invitamos. Amigo, ¿habla solamente de música o de fútbol también? ¿De fútbol? Lo traigo a mi papá. ¡Fa! No. Viste que siempre el papá es papá, amigo, para hablar de fútbol. El viejo. Yo le puedo discutir cualquier cosa, hasta lo boxeo, amigo. Sí. Pero si tengo que hablar de fútbol... No lo boxeo. No puedo decir nada. 3-1 va de Argentina, dice ahí, mirá. Ahí está. ¿Goles de quién, amigo? Yo, ahí está. Vamos a cerrar con el programa. Hoy está. Traigan al Wasabi que anda pleno. Mirá. Oh, épico, organiza evento. Ojo con el Wasabi, amigo. ¿Cuántos años tiene? Mirá, lo traemos a Wasabi al loco. Que justo... Oh, el loco, amigo. Yarao para el loco, perro. El chabón ni competía ni nada. Se comió el escenario 2 años seguidos, amigo. Conoció. Vos conocés al Duki, amigo. Chabón lo conoce, boludo. Duki me conoce, amigo. Ah, mirá. Bien, amigo. Ando para responder, ¿viste? Ando para improvisar. Vamos a la 2 versus 2 con los sándwiches milanesas, por favor. Ando. Si no, el sábado no voy a comer. Yo los sábados no como. Vamos a tirar, ahí está, vamos a aprovechar. Vamos a tirar resultados, amigo. ¿Cómo está la Argentina de otro? Me están jugando. 4-2. ¿4-2? Sí, amigo, Ecuador.
¿Vos, amigo? ¿Cómo se? Por ahora, 3-1. ¿Vos? Yo me voy a arriesgar. Vamos a ganar 3-0. 4-1 mejor. Le tengo fe a Ecuador, no tanto, amigo. Aguanta Argentina. Hoy lo recagamos bien a Baile. Messi hace dos goles y el otro lo hace Lautaro. 3-0. Claro, yo estoy acá. Ah, cierto, que decir los goles, ¿no? Para mí. Amigo, este vivo tiene una banda de clips, amigo. Vamos, tiene una banda de laburo, vos tenés que descargar un montón de videos, recortar pedacito por pedacito, todo la volvés a Quijote. Es culpa de Batinada, el chabón no te regaló el problema, me dijo, decí pelotudes. Bueno. Yo no te dije eso, te dije sé vos. Ah, bueno. Sentiste bueno, por eso, decí pelotudes. La rompe ese, dice ahí, María de los Ángeles Moreno. Viene ahí, hay saludos para todos, amigo. Boludo, se sigue conectando gente, hay más personas. Está mi familia ahí, le mando un saludo. No me dan ganas de irme, amigo, pero tengo que ir al partido. Mando un beso a mi vieja. A mi vieja. Bueno, y yo como info que podemos tirar, bueno, voy a meter un currito y que se me ocurrió. Ahora me tengo que ir a mezclar un tema, a producirlo con Goner. Goner está a punto de terminar su estudio. No te voy a pagar, amigo. Va, adiós, boludo, los chamullos todos lados y el chabón no quiere. Bueno, ya sí. Que el chabón no va a pagar. Ahora cuando termine el programa no vamos a agarrar las piñas y si el chabón me gana, yo le pago. Ahí está. No, bueno, Goner está terminando el estudio. Sekin también está dando una reforma con el estudio. Chanta a pleno con los turnos. Yo el sábado voy a seguir grabando el álbum del Dogo, que es artista acá de Pilar. Para la gente que quiera hacer música, que quiera estar hoy como están ellos dos en el estudio. Producciones Norm Music. Producciones Norm Music. El Z produce, está Chan bien. Produce y Goner, estamos a pleno, amigo. ¿Tenés algún amigo que produzca? El Jugo está pleno. El juguito. Para los que quieran empezar, que quieran tener la oportunidad de hacer música, acá hacemos de dos melodías un hitazo, amigo. Así tenemos toda la chispa. Y bueno, creo que nada más. Argentina gana. Lautaro tiene videoclip. Salpado. El Easy en FMS. El martes que viene estamos en vivo. Creo que no hay más nada para decir. Martes y jueves a partir de la semana que viene. Y si podemos, pasamos los Instagram otra vez de ustedes para que los sigan, amigo. Para que los conozcan. Y bueno, sí. Esto fue Lautaro Agustín y ese Remy en Urban News. Ahí vamos a pasar las redes. Humildemente. Bueno, gracias chicos por venir. Gracias a ustedes por invitarnos, amigo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo de paso también lo quería felicitar por lo que están haciendo. Gracias, esto es muchas un videoclip, gracias. Un paso muy grande. También lo de estar en los bailes y esto de hacer un videoclip te abre más puertas a que te escuchen más gente. Te cambio los bailes por el escenario de las patronales. Te jugado. Merecemos un show con las patronales. Me está matando. Sí, amigo. Tenemos que hablarlo. Pará, vamos a picarlo, loco. Vamos a decirlo acá. ¿Podemos decir nombre cargado político? Sí, amigo. Mi amigo Seba, vamos a decir. Mi amigo Seba, no vamos a tirar más nada. Mi amigo Sebi. Mi amigo Sebi y el Boquilla. Que llamen a que lo va, loco. Amigo, le llenemos el dicho en Pilar. Les puedo llenar las patronales. Se los prometo que le lleno las patronales, amigo. Y bueno, nos despedimos así. Vamos a cerrar así el programa. Queremos estar en las patronales de este año, amigo. Mirá, estamos moviendo la rama. Tenemos. Que está. No voy a decir nada. ¿Qué estabas por spoiler? Nada. ¿Me podés contar después? ¿Vas? Sí, después. Bueno, tenemos más data para la semana que viene. Así que bueno, yo le prometí a mi vieja que si no es este año, es el siguiente. Pero ya estamos oficial, amigo. Eso, yo quiero eso. La verdad que estoy re contento. Nos ayudaron una banda, creo que esta realidad de hoy en día es a partir de que el municipio nos dio el espacio haciendo conocer a casi todos, nos compartieron el lugar, nos hicieron conocer banda de artistas y todo, llegó el momento de nuestra oportunidad. Mirá cómo venimos, lo mismo para un videoclip, venimos de filmar dos, estamos en la radio. ¿Cerramos el programa con eso? Sí. Tenemos que estar en la patronal. En las oficiales. No ninguna. Así que bueno. No en Alberti, no en Astolfi, en las oficiales. Ahí, ¿quién viene? No. María Becerra. Yo quiero abrir 20 minutos antes de que María Becerra. Sí, amigo, ni idea. Yo 10 minutos antes que ICA. Ahí está. Épico. Bueno. Cerramos, me quiero ir a ver el partido. Hay 10 personas también. Que también se quieren ir a ver el partido. Así amigo. Que bueno. Esto fue Urban News con JC, amigo. Con toda la info del freestyle. Nos vemos el martes que viene. Y... gracias a Lautaro Agustín, gracias, y a amigo, DJ S. Remy. Los espero el domingo a los dos, amigos. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Gracias a Dick por todo, que nos ayuda ahí del otro lado. Papito, épico, amigo. Bueno, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, loco. A hacer mucha plata. Al toque, guacho. Y nos vemos en las patronales. Las patronales. Ah, y gracias a la gente, loco. Si no llegó, gracias a la gente, sí, loco. Sí, gracias. Una gata con suerte. No te vas a encontrar otro gato como este. Normal que te cueste. Baby, si tú estás